Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigos, vamos a continuar con la realización de la bellísima eh, Sakura Cat Captor. La verdad estoy muy, muy contenta con la aceptación que ha tenido. Les agradezco mucho a todos, a todos el apoyo. Por favor, sigan por favor compartiendo el canal para que toda la gente sepa que qué cosas tan bonitas hacemos aquí de esa manera me apoyan mucho no olviden dar like eh, activar la campanita de notificación eh, como les digo compartir, déjenme todos todos sus comentarios siempre siempre los respondo eh, cualquier dura comen duda, duda <laughs> cualquier duda comentario sugerencia aclaración siempre estoy disponible para ustedes así es que no duden en mandarme todos sus comentarios por favor apóyenme que todo eso ayuda mucho para que YouTube mueva el canal eh, eh, les agradezco también estoy contenta con la aceptación que ha tenido Sakura así es que vamos a continuar con la realización las invito también a a formar parte de la comunidad de cometa crochet en facebook vamos a poder estar allí en un contacto más directo y por favor esté envíenme las fotografías de sus proyectos terminados que estaré muy complacida en verlas así es que bueno vamos a continuar ahora con la realización del vestido el cabello y algunos detalles más la cabecita también la vamos a hacer en este tutorial pues comenzamos Amigas, antes de continuar, quiero hacerles una pequeña aclaración. Eh, mm, agradezco mucho cuando ustedes, creo que es el comentario más recurrente y de, en verdad lo agradezco muchísimo cuando ustedes me dicen que les gusta cómo explico y eso bueno me me ayuda me bueno me hace sentir muy bien pero también pues me obliga a que siga siendo así para que bueno ustedes sigan estando conmigo en el canal y agradezco que les gusten mis explicaciones pero también hay personas que me dicen sabes qué explicas muy bien pero pues lo que a mí no me gusta son esas letras que aparecen y no dejan ver cómo cómo tejes cómo cómo estás haciendo tú las cosas eh, es un comentario muy muy recurrente entonces yo quería decirles que, bueno, eh, siempre aprendemos cosas nuevas, así es que pues eh, cuando les aparecen esas letras, quiere decir que es, ustedes tienen activados los subtítulos en su dispositivo. Esa no es cuestión del canal, esa no es cuestión mía, es cuestión de cada una de ustedes que tienen a, activados los subtítulos en su dispositivo. En la parte superior derecha, Dentro de un cuadrito van a ver dos letras C. Así está el cuadrito y dentro del cuadrito van a ver dos letras C. Simplemente tocan con su dedo esas letras y se desactivan los subtítulos. Eso no es cuestión del canal. Eso yo no tengo control de eso. Eso es, es que ustedes tienen a, activados los subtítulos. Para que se desaparezcan, toquen esas letras C. Muy bien, pues eh, después de esa pequeña explicación vamos a comenzar ya con el tutorial en esta ocasión. Vamos a realizar el, el vestidito de la bella Sakura. Miren, la van a acomodar de la misma forma en que están viendo. Miren, los zapatitos hacia arriba, hacia acá abajo iría la cabecita. Muy bien, si recuerdan en esta vuelta, miren, aquí tenemos los bucles que nos quedaron libres, porque en esta vuelta trabajamos en bucle trasero, entonces nos quedaron libres esos bucles delanteros, en esos vamos, traba en esos vamos a trabajar ahora. Detienen el, la hebrita pequeña para que no se les vaya a zafar y lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer dos. Cadenas, esas letras que están viendo en la parte superior, esas sí las puse yo, es mi es mi explicación en inglés, pero no está cubriendo para nada el tejido, amigas. ¿eh? Muy bien, dos cadenas y vamos a hacer otras dos puntos medios altos en este mismo punto. Vamos a hacer tres medios puntos en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres estos bucles delanteros y vamos a hacer tres medios puntos altos en cada uno de los puntos. Esas dos primeras cadenas que hicimos al inicio son eh, equivalen al primer medio punto alto. Aquí ya estamos en el siguiente punto, ya hice un medio punto alto, otro más y otro más. Y así nos vamos a ir haciendo tres medios puntos altos en cada uno de los puntos que tenemos. Miren, una vez que hayamos terminado la vuelta, discúlpenme la voz que tengo, amigas. Disculpen, por favor. Vamos a ubicarnos en el primer punto que hicimos en el primerito y vamos a realizar un punto deslizado. Miren. Para cerrar nuestra vuelta vamos a trabajar en rondas. Aquí vamos a levantar una, dos cadenas y vamos a hacer un medio punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Tendríamos que tener 96 medios puntos altos. Esto hasta la vuelta 7. Una vez que hayamos la, hecho la vuelta 7, miren qué bonito se ve. <laughs> disculpen la voz, disculpen por favor. Miren qué bonito se ve, amigas, hasta la vuelta 7. <laughs> Me encantó, me encantó. En la vuelta número 8 vamos a hacer otra vez tres medios puntos altos en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí ya llevamos uno, aquí llevamos uno más y vamos a hacer uno más. Muy bien, uno más miren. Ahí está. Y esto vamos a hacer en cada uno de los puntos que tenemos. Tres medios puntos altos en cada punto. Esto va a hacer que se hagan como esas onditas bien bonitas que tiene Sakura en la orilla de su vestidito. Una vez más, un medio punto alto, otro medio punto alto y uno más. Y así vamos a hacer hasta finalizar la vuelta. Muy bien, pues aquí vamos a ubicarnos en el primer punto, hacemos un punto deslizado, cadena para fijar y dejamos la hebra suficientemente larga para después esconderla entre nuestro tejido. Eso es todo, simplemente que puedan ensartar su aguja lanera y perder la hebra, no no necesitan dejarla muy larga. <laughs> Luego yo le jalo mucho y, me, y ahí me anda sobrando mucho material, pero bueno, miren, qué bonita se ve, ¿no les parece? Y esperen que hagamos la otra parte del vestido, se va a ver aún más, más bonita. Me gustó mucho, amigas. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo mismo que hicimos aquí en color blanco, lo vamos a hacer ahora en color coral. Solo que solo vamos a hacer lo mismo hasta la vuelta número 5, lo mismo que aquí en blanco hasta la vuelta 5. Recuerden, en la primera vuelta vamos a hacer tres medios puntos en cada uno de los puntos que tenemos en los buclecitos que dejamos libres aquí, tres medios puntos en cada uno de esos puntos y vamos a hacer otras cuatro vueltas más haciendo un punto, un medio punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Lo mismo que hicimos en blanco lo haremos en coral. Miren. Aquí ya está, exactamente lo mismo, amigas. Lo mismo, lo mismo. En la vuelta número 6, ya se va viendo bien bonito a poco, ¿no? <laughs> vamos a hacer una vuelta más, que sería la número 6, pero ahora en color blanco. Ya hice aquí el cambio de color, ya hicimos muchos cambios de color, ya sabemos cómo hacerlos. Levantamos con dos cadenas y esta vuelta que es la número 6 la vamos a hacer en color blanco así mire un medio punto alto en cada uno de los puntos terminamos la vuelta y vamos a tomar nuestro color color coral no lo vayan a cortar amigas porque solo vamos a hacer una vuelta en color blanco una vez que hayamos terminado toda la vuelta en color blanco retomamos el color coral y hacemos una vuelta más que sería la vuelta número 7. Haciendo un medio punto alto en cada uno de los puntos, amigas. Así es que no vayan a cortar la hebra. ¿eh? Realicen su vuelta en color blanco y retoman una vez más este color coral. Muy bien, amigas. Lo realizo y regreso. Ya está, amigas. Vean qué cosa tan bonita quedó. Se ve fabuloso. <laughs> Espero que a ustedes les guste tanto como a mí. La verdad estoy bien, bien contenta con el resultado. Vean nada más qué bonito se ve. <laughs> Muy bien. Y fácil, rápido, sin problema alguno. Miren qué bonito, amigas. Muy bien. Miren, aquí yo como sugerencia, si quieren ustedes eh, dejarlo suelto está bien. Yo le voy a hacer este algunas puntaditas para fijarlo al vestidito blanco. Yo siento que se ve mejor. Observen ustedes si les gusta así suelto, así déjenlo, así déjenlo. Pero si quieren hacer lo mismo que yo, pueden hacer ya sea unas cuatro, cinco, seis puntaditas solo para fijar o coser todo, todo, todo el contorno suger, sugiriendo yo que si van a coser todo el contorno que sea en la parte blanca del vestidito en coral esa esa vuelta que hicimos en blanco el cor, en coral con y con eh, material de color blanco lo pueden ir cosiendo a la faldita de abajo en esa pieza en blanco eh, con una hebra del mismo material que hacemos pero más delgadita para que no se note y vayan ahí haciendo una puntada y una puntada y una puntada hasta que lo cosan todo. O pueden hacer unas 5 o 6 puntadas así distribuidas a lo largo del vestidito también. O si así les gusta, adelante amigas, así lo pueden dejar. Eso ya es al gusto de cada una de ustedes. Muy bien, miren, vamos a coser los bracitos. Aquí yo ya cosí uno. Vamos, eh, si recuerdan, al terminar el brazo les pedí que dejaran la hebra larga para coserlo. Van a tomar como referencia el brazo y a la altura del, de la piernita, perdón, van a tomar como referencia la pierna y a la, a la misma altura que queda la piernita va a quedar el bracito. Aquí la cámara no lo refleja muy bien, pero está justo, justo a la misma altura, ¿eh, amigas? Miren, vean aquí ya lo acomode debe de quedarles a la misma altura para que se vea estético para que se vea bonito no les vayan a quedar muy adelante o muy atrás y lo que vamos a hacer es unas puntaditas hasta acá arriba miren aquí es donde se une el este esa, ese detalle que hicimos en el cuello de la blusita ahí en ese último punto vamos a hacer las puntaditas miren Aquí como ya teníamos el, el material en el brazo, pues ya lo fijé una puntada a el cuerpo, otra al brazo, me vuelvo a colocar en el cuerpecito. Aquí amigas, tres puntaditas. Yo creo que no es necesario hacer más porque esta parte de los bracitos quedó muy pequeña, amigas. Pero bueno, como ustedes decidan tres, cuatro puntaditas está bien. Miren aquí voy a hacer una más. Como que se aprieta un poquito, <laughs> una más, y si sí, miren, vamos a hacer esta última puntada. Yo no quiero que el bracito quede ahí todo flojo, todo bailando así. Miren, no me gusta. Si ustedes lo quieren dejar así adelante, a mí no me gusta. Entonces voy a hacer unas cuantas puntaditas más abajo. Miren, aquí así, fijo bien, bien, bien. Ojalá bien y me voy en la parte interna del bracito. Aquí por este hoyo. <laughs> y vamos a. A, a recorrernos a esa parte. Colocamos bien el bracito que quede bien acomodadito. Y vamos a hacer unas cuantas puntaditas. Uh, como a más. Aquí miren. A, la, a esta altura más o menos. Un poquitito más arriba de la mitad del cuerpo. Y ahí vamos a apretar, apretar. Para que el brazo quede más fijo. Para que no vaya a quedar ahí. Bueno, a mí no me gustó así todo colgado, ¿eh? esto también es al gusto de cada quien vamos a hacer otra puntadita apretamos fuerte 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 para que se acomode y no se mueva y aquí simplemente ya hacemos un nudito para fijar aquí yo la voy a, a este a fijar muy bien ahorita es que la cámara no me deja amiga <laughs> entre la cámara y lo esponjoso del vestido no me dejan mostrarles bien cómo pero aquí ya simplemente aprietan muy bien amigas a usted no les va a costar trabajo a ustedes no les va a costar trabajo. Aquí vamos a hacer el nudito. Aprietan, aprietan. Aquí hacemos el nudito. ¿Ven? Y así es como va a quedar muy, muy fijo el bracito. Así, amigas. ¿Ven? Ya nada más perdemos la hebra entre el mismo bracito. Miren, ahí quedó medio flojo. <laughs> Más, ade más adelante Vamos a continuar y más adelante lo fijo bien. Es que les repito, entre la cámara y, y lo esponjoso del vestido y todo me cuesta trabajo para que ustedes vean. Pero ya vieron bien, bien cómo va a quedar. En un momentito yo lo acomodo bien para que no se noten las puntadas. Que no se noten esas puntadas, amigas. Ay, no, bueno. <laughs> Miren, nada más jalamos aquí, perdemos la hebra entre el mismo vestidito. Fuerte, fuerte, fuerte. Cortamos y de esta manera vamos a fijar ambos bracitos, amigas. Y miren, yo siento que así se ve mucho mejor. Ya los brazos no quedan ahí todos bailando. <laughs> Muy bien, amigas. Voy a coser esta parte del vestido y continuamos. Muy bien, amigas. Vamos a hacer este detallito que lleva la muñequita aquí. Es súper, súper fácil. Simplemente vamos a hacer unas cuantas cadenas. Miren, vamos a volver a acomodar a nuestra muñequita así de cabeza. Y vamos a introducir, vamos a, a calcular esta que sería el hombro de la muñequita. Allí donde nos dé, allí vamos a introducir el crochet, vean. Ahí, a, a, es, en, mire, a mí me dio en esta cadenita que está aquí, en este punto. Recuerden que aquí trabajamos en bucle trasero. Aquí vamos a hacer el cambio de color a color coral. Ya hicimos estos cambios muchas veces, amigas. Lo introducimos de esta forma y vamos a hacer 10 cadenas. Aproximadamente, esto depende mucho de, de la tensión que ustedes eh, utilicen al, al momento de tejer porque es, una, es un detalle muy, muy pequeño. Entonces yo necesité hacer 10 cadenas, a lo mejor ustedes tienen que hacer 9 u 11, dependiendo también de cómo este trabajen ustedes. Entonces, van a hacer aquí las 10 cadenas de esta forma. Si quieren empezar también de atrás hacia adelante, está bien, amigas. Eso sí, ya lo deciden ustedes. Voy a hacer las 10 cadenas. Miren. Cuando dije de atrás hacia adelante me refiero a empezar las cadenas en la espalda de la muñequita. Van a dejar hebra suficientemente larga para perder más adelante. Cuando inicié a hacer las cadenas también dejé hebra suficientemente larga para ensartar la aguja lanera. Y aquí simplemente ya voy a acomodar las cadenas que queden bien bien derechitas y voy a coser. Dejen las acomodo, miren, ahí está. Y ya simplemente voy a coser con mi aguja lanera para que quede aquí bien acomodadito este tirantito del de vestidito de nuestra linda muñeca. Miren, jalamos bien, acomodamos y en ambos extremos, tanto enfrente como atrás, simplemente vamos a hacer unos este, nuditos para fijar perfectamente y que quede colocado. Miren, aquí estoy ensartando mi aguja lanera. Puse las cadenitas bien del lado derecho y ya simplemente voy a hacer aquí unas puntaditas para que quede fija esa esa este esa cadenita ese tirantito son detalles muy importantes esta muñeca tiene muchos muchos detalles pero pues cuando hacemos personajes lo más importante es que tratemos de que queden lo más lo más parecido a la eh, al personaje original y la verdad, pues es muy bonito lograr el parecido. Miren, voy a hacer lo mismo de este lado. Nada más voy a coser y ya van a quedar listos los tirantitos, amigas. Pues así es como quedó. Vean, <laughs> ya quedó todo el cuerpecito. En mi opinión, se ve fabuloso. Espero que a ustedes les guste tanto, tanto como a mí, amigas. Ya avanzamos muchísimo en este tutorial. Los, los detalles, los moños, y eso los vamos a hacer más adelante. Recuerden que lleva, mo lleva moños en el pecho, en los guantes, en los piecitos, pero más adelante los haremos. Amigas, vamos a hacer la cabeza. Miren, esta que les estoy mostrando, los ojitos son del número 12. Las, la que les enseñé en alistando materiales, sus ojos son del número 14. Del número que ustedes decidan, se va a ver igual de bonita. En la vuelta número 1, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 6, 4 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 7, 5 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 8. 6 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 9, 7 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 10, 8 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 11. 9 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Vueltas de, las, de la 12 a la 20, un punto bajo en cada punto bajo terminando la vuelta 20 con 66 puntos bajos. Muy bien, comenzamos con disminuciones. Vuelta 21, 9 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 22, 8 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 23, 7 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. En este momento vamos a hacer una pausa para colocar los ojitos. Los ojos van a ir colocados entre las vueltas este, perdón, los ojos, amigas, pueden ser del número 10 o 12. Van a ir colocados entre las vueltas 17 y 18 con una diferencia, con una separación de 10 puntos. Vamos a contar desde el anillo mágico, que es la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entre las vueltas 17 y 18, repito, con una separación de 10 puntos. Así es como vamos a colocar los ojitos. Ustedes deciden si los quieren del número 12 o del número 14. Ambos se ven muy, muy bonitos. Los pueden ver si quieren ir al listando materiales. Ahí está la otra muñequita. Miren, cuentan 10 puntos y esa es la separación que va a haber entre uno y el otro ojito. Una vez que vayan colocando los ojitos vamos a continuar ya con la vuelta número 24 en la que vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 42 puntos bajos, vuelta 25. 5 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 26, 4 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vayan por favor rellenando porque poco a poco se va a hacer más pequeño el hueco y no van a poder seguir rellenando. Vuelta 27. 3 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 28, 2 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 18 puntos bajos y vuelta 29, 9 disminuciones continuas, terminando la vuelta con 9 puntos. Les va a quedar un espacio así de pequeñito. Al final van a dejar la hebra larga porque con esta hebra vamos a coser más adelante la cabecita al cuerpo muy bien amigas seguimos miren para los detalles aquí arribita les voy a dejar el link de cómo realizar los detalles del rostro. Tengo un video en Cometa Crochet en donde yo les explico exactamente cómo realizar los detalles del rostro. Aquí ya los realicé, solo me faltaría realizar la naricita, pero bueno, vamos a agilizar un poco. Las invito a ir a ese video para que vean. Aquí se los voy a dejar. Para que vean cómo realizar esos detalles que se hacen súper, súper rápido y súper, súper fácil. Una vez que hayan realizado los detalles del rostro, no olviden hacer la nariz. Vamos a hacer un hueco en la parte de aquí, en la parte posterior de la cabecita. Miren, con un bolígrafo, con la punta de las tijeras. Si lo van a hacer con las tijeras, tengan mucho, mucho cuidado para que no se les vaya a eh, hacer por ahí un hoyo en su labor. <laughs> si no van a tener que hacer de nuevo la cabecita. Van a hacer un hueco, un hueco, un hueco, un hueco así. Primero con la punta del bolígrafo o con las tijeras y después con algo más grande como la, la parte gruesa del bolígrafo. Una vez que tengan el hueco, miren, ya no les va a costar ningún trabajo introducir eh, la articulación de la muñequita. Si decidieron no articularla y solo poner ahí el soporte, pues es el momento de colocar el soporte. Van a tener que hacer un hueco igual en el cuerpo, que abarque la mayor parte del cuerpo y la mayor parte de la cabeza para que entre su articulación perfectamente, ya sea un palito de madera o ya sea una barrita de silicón, lo que ustedes decidan. Miren, a puro ojo, colocan la, no les debe de quedar la carita volteando, bien, bien, mirando exactamente hacia el frente y a puro ojo, si quieren marcar está bien, van a ver en dónde cae la hebra que dejamos para coser. Miren, yo veo que cae aquí exactamente. La carita mira perfectamente hacia el frente y aquí es donde cae mi hebra. Entonces ahí voy a comenzar a coser. Vamos a hacer una puntadita en el cuerpo y una en la cabecita. Debe entrar en la cabecita. Disculpen, me dejen me acomodo bien. Miren, de la parte de adentro hacia afuera, vean dónde lo meto. Así. De esta manera debe entrar de adentro hacia afuera y de el cuerpo de afuera hacia adentro. Esto va a ayudar a que las puntadas se noten menos. No sé por qué hay personas a la que les da como como que dicen, "Ay, no coser." La verdad son unas cuantas puntadas, es una acción muy fácil de hacer. Pero en fin, todos, todos, cada quien tenemos nuestra forma de pensar y lo que nos gusta y los que, lo que no. Pero miren, son solo nueve puntaditas las que vamos a hacer. <laughs> Muy bien, miren, una en el cuerpo y una en la cabeza. Una en el cuerpo y una en la cabecita, en la forma en que están viendo. En la cabecita de adentro hacia afuera y en el cuerpo de afuera hacia adentro. Vamos a hacer esto en todo el contorno, amigas. Al final simplemente van a hacer un nudo y pierden la hebra. También esta la van a ir perdiendo, ¿eh? Hacen un nudo y pierden la hebra entre la cabecita. Y miren, queda súper, súper firme la cabecita. Ya quedó, no se notan ni siquiera las costuras. Muy, muy bien, vamos a hacer ahora el cabello. Miren, para hacer el cabello vamos a hacer lo mismo, lo mismo que hicimos en la cabeza hasta la vuelta número 9 con nuestra hebra de color café oscuro. Muy bien, una vez que hicimos esto, en la vuelta número 10 vamos a hacer también lo mismo que hicimos en la cabeza, lo mismo, pero la vamos a hacer en bucle trasero. Vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos, pero en bucle trasero. Una vez que hicimos esto, vamos a tener algo como lo que están viendo en la imagen, vean. Vamos a comenzar ahora a hacer los cabellitos. Vamos a seguir con el color café y aquí vamos a realizar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho cadenas. Y nos vamos a regresar haciendo siete puntos bajos. Las que han trabajado conmigo ya saben eh, la técnica para hacer este tipo de cabellito. Miren más, aquí hago uno, dos, tres, cuatro. Amigas, aquí en la Ciudad de México está haciendo mucho, mucho frío y siempre sufro. De la resequedad en mis manos y sobre todo cuando hace frío. Ay, si tienen un truquito para ayudarme con mis manos, se los agradecería infinitamente. Miren, aquí ya hice los siete puntos bajos. Me voy a saltar este punto, me traslado hasta el que sigue y aquí voy a hacer un punto deslizado. Y voy a hacer otros tres cabellitos iguales a este que acabo de hacer. Ocho cadenas y siete puntos bajos. Muy bien, amigas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser un cabello, solo uno, de nueve cadenas y ocho puntos bajos. Si ustedes quieren hacer todos los cabellos del mismo tamaño, está bien, amigas. Pero bueno, esta es la sugerencia que yo les hago. Nueve cadenas y ocho puntos bajos. Muy bien, vamos a hacer otro cabello más en el que vamos a hacer diez cadenas. Y nueve puntos bajos, amigas. Una vez que hayamos hecho ese, vamos a hacer otro cabello de nueve cadenas y ocho puntos bajos. Miren, así es como nos habrá quedado. Vamos a hacer otros tres cabellos como los primeros que hicimos. Ocho cadenas y siete puntos bajos. Así es como nos habrá quedado, amigas. Estos son los cabellitos que va a llevar en la parte de enfrente. En todo este contorno vamos a hacer lo mismo, pero en esta ocasión vamos a hacer cabellitos de 18 cadenas y 17 puntos bajos. Deben hacer 20 cabellitos aproximadamente. Muy bien. Aquí ya hice los 20 cabellitos restantes y así es como nos va a quedar la primera parte del cabello, amigas. Vamos a hacer otra capa. Miren. Ay, este no lo he cosido. Ay, amigas. Ese gorrito se le puede quitar y poner, no está, no está ni cosido. Miren, aquí es lo que les digo, si quieren hacer todo el cabello de un solo tamaño, está muy bien. Yo vi a la imagen y veo que unos cabellos le quedan más largos, otros más cortos, pero es a gusto de cada una de ustedes, ¿eh? Si los quieren hacer todos del mismo tamaño, está bien. Y así es como nos va a quedar la primera capa de cabellito. Miren, vamos a hacer la segunda capa, pero vamos a tomar este cabello que quedó aquí enfrente, que es el más largo que hicimos de, del flequillo. De los más largos están ahí atrás, pero de estos cabellos cortos hicimos uno un poquito más largo que todos los demás. Queda a esta altura. Vamos a contar cinco puntos hacia la izquierda y allí vamos a poner una marca. Allí ponemos nuestra marquita. Entonces, ahora vamos a contar desde ahí otros 5 puntos hacia la derecha. Muy bien. O en total van a ser 10. 1, 2, 3, 4. Aquí van 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En total serían 10 puntos. 5 a la derecha, 5 a la izquierda. Entonces estaríamos hablando de 10 puntos. <laughs> aquí ya se me hizo fácil agarrar este la aguja lanera de todas maneras eh, vamos voy a quitar esa marca en un momento estos los vamos a dejar libres porque aquí vamos a poner esos cabellitos que tiene levantados así es que aquí no vamos a hacer nada tomamos esta segunda marca les digo que tengo mis, mis marcadores pero <laughs> como ahí vamos a empezar a tejer vamos a quitar esa marca muy bonita mi marca, por cierto. <laughs> Ay, olvidé decirles, miren, cuando terminen de hacer esta primer capa de cabellos van a dejar hebra larga, ¿eh? Porque con esta hebra vamos a coser más adelante el cabello a la cabeza. Entonces, aquí donde tenemos esta hermosísima marca, <laughs> Vamos a comenzar a hacer cabellos este igualitos. Todo todo el todo lo, el resto de la vuelta, a excepción de esos de esos puntos que dejamos ahí en espera donde no vamos a hacer nada, vamos a hacer eh, cabellos de 18 puntos bajos, perdón, de 18 cadenas y 17 puntos bajos. Todos los cabellos que les quepan tienen que ser aproximadamente 20 cabellos de este largo. 20 cabellos de este largo en todo ese contorno de la segunda capa, amigas. Lo mismo que hicimos, 18 cadenas, nos regresamos haciendo 17 puntos bajos, nos saltamos un punto y en el que sigue volvemos a empezar. Les tienen que salir aproximadamente 20 cabellos. Miren. Aquí ya realicé la segunda capa. Yo corté el, el hilo, pero si ustedes no lo quieren cortar, no lo corten. Simplemente van a ser puntos deslizados. Aquí van a ser 4, 1, 2, 3. 5 puntos deslizados, amigas. 5 puntos deslizados. Pero es que yo la corté. Pero si ustedes no la cortan, simplemente hacen los 5 puntos deslizados. Y en este punto, en este, en el quinto. Van a comenzar a hacer cadenas. Yo como la corté, lo voy a tener que volver a introducir. <laughs> y aquí vamos a hacer, amigas. 11 cabellitos. Perdón, 11 cadenas, amigas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 y 11. Ahí está. Sabemos que la última no la, solo la usamos para subir y aquí nos vamos a regresar haciendo un punto deslizado en cada uno de los puntos que tenemos. Puntos deslizados, puntos deslizados. Amigas, vayan a ver los demás proyectos que hay en el canal. Nezuko está hermosa, Miku está hermosa, todos los proyectos. Vayan a verlos, amigas. Muy bien, miren. Este es uno de los cabellitos que le quedan levantados en la parte frontal. Aquí lo que vamos a hacer es, aquí ya no nos vamos a saltar ningún punto. Inmediatamente en el punto que sigue, introducimos nuestro crochet y vamos aquí a levantar 12 cadenas. Aquí hago mi punto deslizado, pero no nos saltamos. Luego, luego en el que sigue, ahí vamos a hacer la cadena. Ahí vamos a levantar, perdón, las 12 cadenas. 2, 3, 4, 5. Las estaba invitando a ver los demás proyectos del canal. Tenemos cosas bien bonitas que sé que le van, les van a gustar. Tanjiro queda súper padre. Hacen las 12 cadenas y se regresan haciendo 11 puntos deslizados. Y miren, amigas, aquí ya coloqué. Ustedes vayan viendo cómo les gusta, como les digo, tienen que tener, procuren tener una imagen del, de la, de la este, del personaje que estén realizando y van a empezar ya a colocar el cabellito, amigas. Yo sugiero que empiecen por la parte de enfrente. Coloquen esos cabellitos a la altura que ustedes quieran que les quede. Vean aquí cómo quedó de la naricita, quedó unas dos vueltecitas hacia arriba. Y coloquen primero los tres cabellitos que estén enfrente, sujetenlos con alfileres. Primero los tres cabellitos de enfrente para que el cabello quede a la altura que ustedes desean. Una vez que colocaron esos, solo esos tres cabellitos no coloquen más por ahora. Solo esos tres. Una vez que tienen colocados esos tres cabellitos de enfrente, si, si hicieron todo el cabello de la, a la misma altura, pues mmm, colóquenlo a la altura que ustedes deseen. Una vez que los tienen, acomódenlos muy bien y van a fijar ya la coronilla de nuestra muñequita. Miren, este es el más largo. Hicimos otros dos un poquitito más cortos. Por ahora, yo sugiero que solo coloquen esos tres. Con los alfileres. Ya que los tienen colocados, amigas. Nos vamos a ir a la coronilla. Acomodan muy, muy bien. La coronilla. La acomodan perfectamente. Sin jalar demasiado para que no se les jalen los cabellitos de enfrente. Y van a sujetar con todos los alfileres que ustedes quieran. La coronilla de la cabecita. Vuelvan a observar que los cabellitos no les queden demasiado jalados o demasiado flojos. Y van a empezar a colocar. A mí me gusta colocar el cabello de atrás. Primero el de atrás y después me voy hacia los lados. Los tres cabellitos exactamente de atrás los coloco. Y después ya nos miren, este, luego este, y después ya me voy recorriendo hacia la derecha y hacia la izquierda. Esos cabellos, amigas, colóquenlos con su caída natural. No los vayan colocando chuecos o muy atrás, muy adelante. No, así como el cabellito va cayendo, así lo van a acomodar. Les van a quedar huecos, sí. Pero la segunda capa del cabello nos va a ayudar a cubrir esos huecos. Y eso va a hacer que el cabello se vea muy bonito y muy natural miren la, con la segunda capa van a ir acomodando también de esta forma para eso vamos a necesitar los alfileres si no hay huecos que cubrir pues a donde dé el cabellito tal y como dé de, de manera natural allí van a ir cayendo esos cabellitos van a reservar estos tres cabellitos de aquí enfrente estos del lado derecho y tres cabellos del lado izquierdo porque ahorita les voy a decir por qué miren Vamos a acomodar estos aquí y vamos a hacerle el peinado un poquitito hacia atrás. Es por eso que esos tres cabellitos de enfrente, de derecho, del lado derecho y del lado izquierdo, dejen acomodo esto para explicarles perfectamente cómo lo van a acomodar. Coloquen ya su cabellito. Yo siempre coloco todo el cabello con alfileres y ya después que, que quedó como a mí me gustó lo empiezo a coser. Muy bien. Vamos a ir colocando el cabellito. Voy a colocar unos cuantos de aquí enfrente para decirles cómo vamos a peinarla. Esto es solo una sugerencia. Ustedes tengan la imagen cerca de su muñequita y a lo mejor el peinado les queda mucho, mucho más bonito que a mí. No dudo que así sea. ¿eh? Después vamos a seguir acomodando los demás. Como les digo, no se preocupen por los pequeños huecos, los demás cabellos de la segunda capa nos van a ayudar a cubrir esos huecos. Así es que no se preocupen, vayan colocando con alfileres cada cabello, cada cabello así. Una vez que lo tengan como ustedes quieren ya podemos empezar a coser, pero vayan acomodándolos. Pero miren, ya como de esos tres de enfrente, el peinado que yo sugiero es este. Miren, estos tres cabellitos que vamos a dejar en reserva los vamos a acomodar ligeramente hacia atrás. De esta forma, miren. Así van a ir acomodados. Déjenme regresar un poquito hacia adelante. Lo había hecho muy atrás. Y así van a quedar, miren. Bien, acomodaditos, amigas. Quieren poner alfileres aquí. Y los tres del otro lado, estos son los que van a quedar paraditos aquí enfrente. Los tres cabellitos del otro lado, del lado izquierdo. Estos vamos a hacer lo mismo con ellos. Ajá, así es que vamos a, a este por lo pronto la primer capa la vamos a, a dejar así, amigas. Me disculpo con ustedes, hasta aquí llegamos con este tutorial. Así es que tenemos mucho trabajo que hacer. Vayan avanzando, vamos a seguir muy, muy pronto. No se preocupen. Si ustedes saben coser el cabello, adelántense con eso. Si quieren esperar a que yo les diga cómo coserlo, pues está muy bien también. Me disculpo porque no puedo subir videos más largos. Hasta aquí llegamos en este tutorial, pero lo antes posible vamos a continuar y esperemos, esperemos de verdad que en el siguiente tutorial ya podamos terminar a nuestra bella Sakura Card Captor. Así es que en el siguiente video les digo cómo coserla y hacemos los detalles que nos hacen falta. Cuídense mucho.